rostros apenas esbozados, personajes en la sombra. Monet se burla de las reglas establecidas. En el Salón de 1865, Manet y Monet se encontraron frente a frente. Manet era un pintor conocido, Monet un principiante, y sin embargo consiguió la aprobación de la crítica con la desembocadura del Sena en Honfleur. Este triunfo le impulsó a emprender grandes obras, como El almuerzo campestre y sobre todo Mujeres en el jardín, donde recogió algunos de los temas y atuendos que Monet empleará en su día para El almuerzo campestre. Rompiendo con la tradición que mandaba que el tema de los cuadros se esbozaría primero a escala menor para luego ser pintados en el estudio, Monet comenzó a trabajar directamente en el jardín de su casa de la Ville d'Avray. A pesar de las dimensiones de la tela, incluso hizo excavar una zanja e instalar un sistema de poleas para poder pintar la parte superior. Camille, su futura esposa, posó para el personaje central. A finales de verano, acosado por sus acreedores, Monet abandona la Ville d'Avray, llevándose la tela para terminarla en paz en el taller del pintor Dubois, en Honfleur. Terminada fue en febrero de 1867. Fue rechazada de aquel mismo año en el Salón de París, ya que el tratamiento de los rostros y del conjunto de la obra vulneraba los bien establecidos principios de la pintura. Este himno al sol, de la dulzura de vivir, el pleno sol alterna con los rostros apenas esbozados, captados en el sol. El pintor Basile ofreció a Monet adquirir el cuadro y el artista aceptó la bonita suma de 2.500 francos, que su amigo le fue pagando en mensualidades de 50 francos. A la muerte de Basile, su padre se lo cambió a Manet por el retrato de su hijo firmado por Renoir. Con motivo de una disputa entre Manet y Monet, el primero devolvió el cuadro a su creador, a cambio de una de sus propias telas. En 1921, Monet vendió Mujeres en el jardín al Estado francés por 200.000 francos. 7 años más tarde, el cuadro pasó al Louvre. En 1947, el Jeu de Paume, antes de ser instalado por fin en el Museo de los Ángeles. Monet pintó muy pocos cuadros de este tamaño, por lo que se los encuentra raramente, por no decir nunca, en venta. Si tal obra muestra saliera a subasta hoy en día, su precio podría ser del orden de 10 millones de euros. El puerto de Havre, un paisaje de la misma época, pero de dimensiones más reducidas, fue adjudicado por 7 millones de euros en una subasta de 1993.